¿Qué tal amigos de Maxi Vinil? Saludos y abrazos en estéreo. Como siempre, haciendo capítulo aquí en Maxi Vinil, el canal de El Vinilo. Quiero detenerme un segundo para saludar a los nuevos integrantes de esta comunidad. Todas las semanas sumamos suscriptores, lo que agradecemos por supuesto. Si tú eres asiduo al canal, vienes desde hace años y aún no haces el ejercicio de suscribirte, dale, ¿qué cuesta? No cuesta nada. Es la forma en que nos puedes retribuir lo que hacemos aquí en el canal de El Vinilo, donde rescatamos grandes canciones, grandes historias, grandes singles, grandes álbumes, grandes artistas, su historia de atrás, para luego escuchar una gran canción en vinilo, que es el formato que nos encanta. Hoy vamos a escuchar a 10cc con I'm Not In Love. 10cc, banda inglesa formada en 1972. Estuve así de hacer I'm Not In Love en otra versión interpretada por otro artista que es mi favorita, me gusta más que la original, pero me la voy a guardar. Voy a hacer primero la original y luego voy a ir en algún minuto con la otra, ya les voy a contar cuál es, por supuesto. 10cc, grupazo, supergrupo, estaba Graham Goldman, Eric Stewart, Kevin Godley, Lol Cream. O sea, te pasaste. Tremendos. Que funcionaban en duplas. Graham Goldman con Eric Stewart componían más bien por el lado del pop, una cosa más radial si tú quieres. Y Kevin Godley y Lol Cream eran un poquito más experimentales. Esta diferencia de ver la música del grupo trajo problemas, ¿no? Que terminarían que luego no seguirían juntos, pero esa es otra historia. Entre 1972 y 1978 tuvieron 5 álbumes consecutivos en el top 10 en el Reino Unido. Así de potentes eran los 10cc. Muchos creerán que es solo I'm Not In Love. Puede ser, acá, en este lado del planeta, aunque no. Pero en Inglaterra, de verdad, eran un hitazo. Robert Ballads, por ejemplo, o Dreadlock Holiday, entre otros de sus singles. I'm Not In Love, qué decir de I'm Not In Love, lanzada en 1975 y escrita, o más bien, la idea original es de Eric Stewart, que nada más canta la canción. Eric Stewart cuenta que la historia de I'm Not In Love nace luego de que su mujer, con la que llevaba, no sé, 9 o 10 años, en algún minuto le dijo, siento que no me dices que me amas lo suficiente. Y él le dijo, tengo la impresión de que si te lo digo a cada rato, todos los días, varias veces al día, en algún minuto no va a significar nada que te lo diga. Va a ser algo tan normal de decir que cada vez que te lo diga no va a tener ningún significado. Buena lógica la de Eric Stewart. Así que a partir de eso genera esta letra y genera la idea de hacer I'm Not In Love, y que es básicamente una ironía toda la canción. No es decirle a la otra persona, no estoy enamorado. No estoy enamorado, ¿ah? Pero igual tengo una foto tuya pegada en mi pared, pero la tengo ahí porque hay una mancha en la pared. Entonces yo la tengo ahí para tapar la mancha. De hecho, la letra dice eso en algún minuto. No estoy enamorado, tengo un cuadro tuyo en la pared, pero es para tapar una mancha que tengo. Notable, ¿no? Esta forma de decirle a alguien que está enamorado, diciéndole no estoy enamorado. Muy bonita la vuelta que le dio Eric Stewart. Y comenzó a trabajar esta canción con Graham Goldman, que era su socio compositivo. Y a la otra parte del grupo, que era Kevin Godley y Lol Cream, como que no les convenció mucho la canción, la trabajaron originalmente, era como una bossa nova con guitarra. Finalmente a nadie convenció, básicamente a la otra parte del grupo no los convenció y se dejó la canción ahí. No, se abandonó la idea. De hecho, se borró la cinta donde se había hecho esa primera versión en bossa nova. No hay registro de eso. Sin embargo, pasados los días, mientras seguían grabando el álbum en el estudio, se dieron cuenta que varios integrantes del equipo y gente del estudio seguía tarareando I'm Not In Love. Dijeron, hey, wait, aquí hay algo, esta canción algo tiene. Entonces la otra dupla, la de Kevin Godley y Lol Cream, dijeron, ok, hagamos una cosa, retomemos la canción, pero hagamos algo totalmente nuevo con la canción, algo que nunca se haya hecho, el lado experimental del grupo. No usemos instrumentos, usemos solamente voces. Hagamos algo increíble con esta canción. Se aceptan, vamos y seguimos adelante con I'm Not In Love. Y fue lo que hicieron. Y hicieron una cosa que para 1975, tomando en cuenta las limitaciones técnicas de la época, era una locura. Lo que hicieron en la grabación de I'm Not In Love es notable. Hay por ahí 1 o 2 documentales que cuentan la historia de cómo se grabó I'm Not In Love y de verdad fue una odisea técnica. Por ejemplo, lo que hicieron es que
Toda la canción está cruzada por una cama de voces, de como de acordes de fondo hechos con voces. Para hacer eso, grabaron todas las notas de la escala con, no sé, 40 voces dobladas, todos haciendo el do, invento. Después todos haciendo el re. Y así grabaron todas las notas de la escala y cada una de esas las metieron en cintas. Una cinta por cada nota que tenía una extensión gigante de una cinta gigante que se hacía recorrer por el estudio y que volvía en un eterno loop. Entonces esa cinta tú le ponías play y reproducía la nota do con voces cantadas eternamente. ¿Qué hicieron? Metieron cada una de esas cintas, cada una de esas notas en un canal de la consola. Entonces cada vez que querían hacer un do mayor, por ejemplo, subían los tres canales con las tres notas que forman ese acorde. ¡Una locura! Por eso se consiguió este sonido que parecen sintes. O sea, uno podría decir ahora, ah, ¿son los sintetizadores que emulan voces? ¡No! ¡Son voces las que se usaron para grabar I'm Not In Love de Chancey! Increíble, notable. La canción tiene un piano Rhodes, tiene una guitarra, tiene un bajo, tiene un bombo programado. ¡Tum! Que cruza toda la canción y un solito de piano al medio, pero la gran gracia y la gran magia que logra esta canción es por este trabajo que hicieron con las voces en su grabación. Es notable lo que se hizo con I'm Not In Love de 10cc. Bueno, como les decía, Godley and Cream luego se van de 10cc en 1977, comienzan carrera de solista, bien exitosa también, tienen un temón que se llama Cry de 1985, que ese sí o sí va en la lista de mis canciones que ya les voy a dejar más adelante. Luego Eric Stewart también dejó la banda en el 90 y tanto. Hoy día Graham Goldman sigue girando bajo el nombre de 10cc, pero Eric Stewart cantaba I'm Not In Love, y los otros dos eran unos locos que aportaban lo suyo también en 10cc. Dato, Godley and Cream no solamente hicieron música, sino que se transformaron en directores de videoclip bien connotados. Algunos de la lista de los videos que dirigieron: Heat of the Moment de Asia, Every Breath You Take de Police, Don't Give Up de Peter Gabriel, Girls on Film de Duran Duran, Rocket de Herbie Hancock, entre otros, todos videos dirigidos por Godley and Cream, ex integrantes de 10cc. Sí, claro, si no les digo, estos cuatro eran unos capos, capos, capos. La canción I'm Not In Love llegó al lugar número 1 en el Reino Unido, al 2 en los Estados Unidos, y es hasta hoy uno de los grandes éxitos de 10cc, que se lanzó en este álbum que tengo aquí, que se llama The Original Soundtrack, lanzado en 1975. Fue el año que yo nací. Oh, ¡wow! ¿What? Ya tiene 40 y tantos años esta canción. Así que se las voy a dejar en otro capítulo de Maxi Vinil, el canal del vinilo. Gracias a los que pidieron esta canción, que es de mis favoritas también. Recuerden, dejo este track de regalo en alta calidad, rescatado el vinilo. ¿Qué Spotify? ¿Qué MP3? ¿Qué mi Tidal? Compadre, alta calidad, sin compresión, de regalo a mis Patreon que colaboran mes a mes en www.patreon.com/maxivinil. Esa es nuestra dirección. Ahí te puedes hacer un mecenas desde $5 mensuales. Nos ayuda. Son aportes que ayudan a que el canal continúe adelante. Por supuesto que nuestros mecenas tienen posibilidad también de sugerir canciones, y yo he ido haciendo algunas canciones que han aportado nuestros mecenas, que han pedido, tienen ciertas ventajas también por sobre el resto, digámoslo. Y bueno, aportan, y gracias por eso. Hazte tu membresía en www.patreon.com/maxivinil. Dale me gusta, ahí abajo está la manito. Suscríbete si aún no lo haces y comparte. Seguimos adelante en esta cruzada para poner el vinilo donde debe estar. Vamos a escuchar a 10cc con I'm Not In Love, sonando de este álbum, sonando en vinilo, por supuesto, en Maxi Vinil. Disfruten. Just a silly phase I'm going through.
see you, but then again, that doesn't mean you mean that much to me. So if I call you, don't make a fuss, don't tell your friends about the two of us. Thank you.